quiero empezar leyendo Lucas capítulo 4, versículo 18. Bueno, lo voy a leer desde el 16. Jesús ha pasado la tentación en el desierto, ahora se encuentra en Nazaret. Y dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme era la costumbre y se levantó a leer. Se le entregó el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, número uno, para dar buenas nuevas a los pobres. Número dos, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Número tres, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y número cuatro, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es el año aceptable del Señor. Y me gustaría ampliar un poco cuando dice: primero me envía a llevar el evangelio a los pobres. Alguna vez escuché a alguien que no eran los pobres pobres, sino eran los pobres de espíritu. No hagamos mucho relajo de la palabra. Si leemos claramente en el texto original, dice a los desposeídos, a los indigentes. Entonces hablamos a los carentes. ¿Me está comprendiendo? Y pues con respeto a esa persona que quizá defienda su posición, pero dice, tenemos que predicar el evangelio a los pobres. Ese es el propósito de Banderola el día 2 de noviembre, hacerlo de corazón. Cuando alguien dice no hay o qué hacer, no es verdad, porque siempre tenemos algo que hacer. Y ese día 2, desde ahorita estamos organizando. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Está hablando a aquellos que están sufriendo un dolor en su interior. La pérdida de un ser amado, alguna de las situaciones que vino y le robó el gozo. Y cuando dice vengo con la unción del Espíritu de Dios y con el poder a devolverles el gozo. Número tres, dice vengo a pregonar libertad a los cautivos. Es una referencia como prisionero de guerra. Hay cautivos en este día y Dios dice envié a mi hijo bajo la unción y el poder del Espíritu Santo para traer libertad a los cautivos. Y dice, vine a poner vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Los oprimidos es cuando un gobernante oprime, y en este caso se refiere un gobernante en lo espiritual oprimiendo, dice, a eso vino. Ese es el ministerio que él está diciendo después de orar en el desierto. Y en este día, esta es la tercera plática que estoy dando del tema. Quiero entrar al punto de he venido a traer vista a los ciegos. Y necesito que pongan mucha atención. Esto es muy importante porque estoy hablando de un tema bastante importante para hoy. La palabra que encuentro yo en el texto original es tuflos o tufló. Dice ahí, me la van a poner. El diccionario Strong es un diccionario de los textos originales del hebreo, que se escribió en el Antiguo Testamento, y el griego, la mayor del Nuevo Testamento, y aparece ahí cuando habla de los ciegos, habla de tufloó, es la palabra tufloó. ¿Me están escuchando?
¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque en este pasaje, como en otros, dice, habla de oscurecer, pero habla de cegar mentalmente, envolver con humo, inflar el ego con arrogancia, ser corrompidas destructivamente las percepciones mentales. Viene el enemigo con un propósito de destruir aquellas percepciones mentales que son correctas. Ahora, yo parto de esto. Lucas 21 hablé que vendrán plagas de males mentales. Pero el día de hoy vamos a ver todo aquello que el Señor nos muestra a través de su palabra. Dice la Escritura, léalo conmigo, 2 Corintios 11:3. Escúcheme bien. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, que es el ungido. Esto es tan importante, se lo leería interlineal. Estoy temiendo, dijo Pablo, de algún modo, que tal como la serpiente sedujo a Eva en la astucia de ella, sean corrompidas destructoramente las percepciones mentales de ustedes desde la sinceridad hacia de dentro de ustedes al ungido que es Cristo. Esto es tremendo, porque lo que está diciendo que la serpiente usó en Eva fue que hirió su mente primeramente, y lo que hizo, destruyó la capacidad de que ella estuviera viendo claramente, mentalmente. Hay gente que dice, es que me dicen, no me queda muy claro. Deje usted en asuntos terrenales. El problema es que el día de hoy estamos viendo una iglesia herida en este punto. Yo he hablado con personas, he hablado con líderes y están preocupados. Dice, es gente buena, pero la luz del evangelio no les penetra. O sea, la palabra no cobra vida en ellos, pero es algo ajeno. Y es lo que está hablando Lucas 4, tiene que ser roto, y es lo que vino Jesús a hacer. Él usó esa palabra, yo voy a volver a darle vista para que tengan la percepción correcta de mi mensaje, de mi palabra, para que le resplandezca la luz del evangelio. Ahora, lo que está diciendo que en el Edén el diablo corrompió destructivamente la percepción mental de Eva y la enredó. Dios le dijo de todos de los árboles del huerto, vas a poder comer, tú y tu marido, pero no de este árbol. Escúchalo bien. Dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, era un árbol codiciable. Ya destruyó su percepción mental, porque a los ojos de Dios es un árbol aborrecible, es un árbol que no está teniendo el apelativo que ella le está dando, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y cuando el Señor viene en Génesis 3:11, le dice a Adán, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y le dice claramente el Señor, por causa tuya, algunos leen por amor a ti, pero en el original está, por causa tuya habrá maldición, porque escuchaste la voz de tu mujer y dejaste de escuchar mi voz, que era mi mandamiento. Ahora, mucha gente en la iglesia está dejando de escuchar la voz de Dios y está escuchando la voz del mundo, el consejo del mundo. Una vez hablé con una mujer y
El esposo tenía problema de adulterio y ella también lo hizo despechadamente, pero por consejo de un terapeuta que le dijo, es que para evitar ese complejo en ti, hazlo también. Quítate esa carga. Y destruyó más allá de lo que había sido destruido por el enemigo. Y te estoy hablando, gente que se dice cristiana, está fluyendo con el consejo que no viene de Dios. Y es lo que está diciendo, a causa de no fluir en mi consejo, Adán, maldita será la tierra por causa tuya. Por cuanto no me escuchaste y diste oído a una voz que no era mi voz. En este caso era la de la mujer. La pregunta es, ¿a quién le está oído? ¿A qué consejo? ¿A qué voz? Siempre escúchelo. El diablo vendrá. Y como dice Pablo en 2 de Corintios, ¿verdad? Si yo le digo a una mujer que hace mucho me acuerdo hablaba con ella, le digo, es que el diablo vino y corrompió la mente de Eva. Dice, eso no dice la Biblia. Es que no la has leído, le digo. No lo dice en el Génesis, pero el apóstol Pablo claramente dice más a fondo lo que pasó. Temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y si lees un poco más, dice que engaña a aquellos que le cuesta trabajo poner su confianza en Cristo. Eres una persona vulnerable si no eres capaz de poner tu confianza en el Señor. Entonces vendrán voces ajenas y esas voces ajenas te van a hablar y sin darte cuenta, como tienes una percepción mental ya corrompida, tú le vas a hacer caso. Tu flow, ciego mentalmente. Dice Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Está hablando de la iglesia Laodicea. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Está diciendo, me está yendo muy bien. No tengo necesidad de nada. Y no sabes que tú eres una pobre, desventurada, miserable. Y dice, ciega, lo mismo. Eres una iglesia que tus percepciones mentales no están ya correctas. Eres una iglesia que está proclamando un evangelio adulterado. Anótelo. Una persona que no ve a Dios, que no conoce a Dios, esa persona lamentablemente está pereciendo espiritualmente. Y el caso de Laodicea es una iglesia pereciendo. Por una simple razón, la palabra es, vino una intervención sobre su percepción. Y no es correcto. Y sigo hablando. Ser espiritualmente ciego lo puedes traducir como no tienes capacidad de discernir espiritualmente. Tú no entiendes si no o es o no es de Dios. Y esto es lo que necesitamos, ese discernimiento que viene de Dios. Pero esta ceguera espiritual no te permite ver con claridad lo que Dios está haciendo. El diablo viene y trae miedo, trae soledad, trae preocupación, trae depresión. Él viene con esos que los psicoanalistas le llaman males mentales, pero espiritualmente está viendo algo. Entonces, si no te das cuenta, estás a merced de los planes del diablo. Realmente estás bajo una influencia y no te estás dando cuenta. Si él tiene control de tu mente, controló tu vida. Y es lo que le está diciendo claramente a la iglesia de Laodicea. Ahora, estamos hablando de algo así como lo que vamos a ver en esas fotografías. Está nublado el entendimiento, está obscurecido el entendimiento. Eso es, hay una confusión.
Puedes poner otra que puse ahí. Es lo que algunos llaman, está atormentado. Valga, es verdad. Porque no hay una claridad. No percibes a Dios, aunque Dios esté obrando, aunque Dios esté presente, no lo percibes. Ahora bien, Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, el mundo busca más que todo oír al mundo. Y hablo el mundo, las personas, el mundo, hablo la corriente de este mundo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, es una mente confusa, es una mente cegada, es una mente que no percibe las cosas de Dios. Dice, esto es afuera. No, estoy hablando dentro de la iglesia. Ahorita vamos a ver más. Jesús vino, leyó esto en la sinagoga y él dijo, para eso he venido. Y entre las cosas, aparte de traer libertad a los oprimidos, es volver la vista. Hay gente que está y no hay ese gozo, no le resplandece la luz del evangelio. Dice Mateo 15:4. Mateo 15:4 dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Así dice. Son tu flow, guías de tu flow, o sea, ciegos mentalmente. En cierto grado pervertidos mentalmente, no, ya no hay integridad de pensamiento. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Cuando está hablando la palabra guía, está hablando de maestros, de gente que enseña la palabra, gente que pastorea. Entonces estamos viendo que hay una guerra espiritual real donde está, vuelvo a poner otra vez ahí, confuso el pensamiento, y están sacando cuestiones como la sacó Eva. Eva fue confundida. Ella empezó a alterar la palabra y el diablo sigue siendo lo mismo que comenzó en el Edén. Lo mismo. Y esa gente está enseñando y multitudes están tomando esas enseñanzas que no tienen la integridad de la palabra. Están ciegos mentalmente. Y quiero que conmigo me siga, por favor, en esto. Hechos 10:38. ¿Están captándolo? Hechos 10:38. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder? Está haciendo una referencia claramente de lo que Cristo está diciendo en Lucas 4, del 18 al 19. Ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, quieren decir los que están dominados hacia abajo. Escúcheme esto. Cuando viene la tentación, el diablo, entre una de las tentaciones, le dice lo siguiente: si tú me adoras, que si usted lee bien, dice, si tú lames mi mano como el perro la lame al amo que le da de comer, te daré la gloria de estos reinos. Es muy bajo. Si tú lames mi mano. Y hay gente buscando en la iglesia fama, que está lamiendo la mano de Satanás y sí le está dando lo que aparentemente es un éxito, pero no es el éxito, está bajo un yugo. Así dice, lo puede leer, si tú lames mi mano como la lame el perro que le da de comer, ¿verdad? El amo, yo te daré esto.
Ahora, yo no creo que él lo lleva a un monte, creo que mentalmente le está poniendo imágenes. ¿Cuántos cruzan la frontera de Estados Unidos por la parte de arriba sin entrar a Nogales? ¿Cuántos cruzan? Ok, escuchen, no baje la mano. Piense un momento que está saliendo por aquí y hágase presente allá, en su mente. ¿Está ahorita? ¿Está viendo el lugar? Sí, ¿verdad? ¿Hay mucha cola o poca cola? Poquita, dijo uno. En la mente, yo creo que él no está llevándoselo, ¿verdad? Creo que ahí está el ataque. Ahora bien, cuando no le pone eso arriba del templo y dice, tírate, ¿sabe qué palabra le está ofreciendo? Si te tira, es tírate hacia abajo, y lo que está diciendo es, no te quiero en el nivel alto, te quiero abajo. Ahí un gobernante como él oprimiría al Hijo de Dios. Pero Jesús le contestó con la palabra y venció. Eso está a la tentación. O sea, aquello que Jesús está diciendo que viene a traer libertad, el diablo le está ofreciendo, uno, el tirarse para él poder oprimirlo, estando el diablo en alto y él abajo. El poder decir adorarnos, o sea, si tú lames mi mano, o sea, porque yo te daré todo esto, así como el perro por un bocado la lame al agua. Alamo por todo lo que te doy, lame mi mano y tú. Jesús no cayó, pero muchos están cayendo en esta tentación. Pero aún como dice el Señor, vengo a traer libertad. Yo vengo a traer libertad a los oprimidos que tiene el diablo. Entonces el apóstol Pablo está hablando de un espíritu que está trayendo esa opresión. Espíritu. Cuando dice la palabra espíritu angustiado, si yo lo busco y me voy a la raíz del Antiguo Testamento, que viene siendo una raíz hebrea, dice, es la raíz kajá. En el texto original dice, es un espíritu que te debilita, que te desalienta, que te deprime, es la palabra, te subyuga, te hace angustiarte, ensombrecer, te ciega, te cansa, te estorba, te oscurece. Y si me voy, es la misma raíz ahora, ¿verdad? Pero en el griego es la misma expresión. Tu flow viene, te va a encegar, te oscurece. Es una ceguera mental, no percibes. Tú no puedes decir Dios se está moviendo, aunque Dios se esté moviendo, no. Se lo puedo decir así, los fariseos. ¿Recuerdan? Adjudicaban las obras de Dios, que Jesús hacía las obras del diablo. Estaban ciegos y ellos enseñaban. Y por eso le dice, ustedes están ciegos, su percepción mental es incorrecta y están enseñándole a otros ciegos, porque no eran capaces de decir, no, esto no es así. Ni siquiera podía decir, la palabra de Dios no lo dice así. Segunda de Corintios 4:4 te va a dar una revelación. Dice así, en lo cual el Dios de este siglo, cuando dice el Dios, dice una deidad de estos tiempos, una deidad que lleva la corriente de este mundo. ¿Qué quiere decir? Así como dijo aquella ocasión Nabucodonosor a los jóvenes hebreos, ustedes tienen que bailar al son de mi música. Ellos dijeron, no, hay mucha gente hoy bailando al son de la música que esta deidad está poniendo en el mundo. A lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que no ponen su confianza en el Señor. O sea que no está hablando de la gente fuera, está hablando de la gente que está dentro.
para que no le resplandezca el mensaje, para que no le resplandezca la luz de Cristo, para que no le resplandezca la luz de la gloria del Evangelio, en el cual está la imagen de Dios. Le voy a leer interlinealmente: en quien el Dios o la deidad de esta edad ha corrompido las percepciones mentales de los carentes de confianza, para que el resplandor o la luz del buen mensaje del ungido, que es la imagen de Dios, no le resplandezca. Pregunto, ¿cómo andamos en nuestras percepciones mentales? Ahora entiendo, yo a través del tiempo, yo pastoreé gente, ahorita no están aquí, pero mientras la palabra era declarada, estaban bostece, 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 y una vez me dice un hombre: pastor, qué raro, ¿por qué este hombre siempre se queda dormido cuando está la palabra? Siempre ya te dice algo, un desvelo de una noche porque cuidaste a tu abuelo que estaba enfermo, es justificable. Pero cuando se está cerrando tu mente totalmente a eso, algo muy feo está sobre tu vida. Algo está seriamente manipulando lo que es tu pensamiento. ¿Qué es entonces? ¿Qué quieres decir, pastor? Muy simple. Cristo vino, vamos a leerlo otra vez, Hechos 10:38, y lo dice en Lucas 4, pero Hechos 10:38 dice, ahí está, véalo. Hechos 10:38, ¿cómo Dios ungió? Él puso óleo de la misma presencia de Dios sobre él, lo ungió a Jesús y le dio poder. Y cómo Jesús anduvo haciendo bienes y traía sanidad a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y en Lucas 4 dice en el versículo 18, yo he venido a disipar esas tinieblas, y yo voy a dejar que tú veas con claridad, que ya no sean erradas tus percepciones mentales. Lo más feo es que uno está muriendo espiritualmente y no se da cuenta. Lo más feo es que cuando vino Jesús, los fariseos estaban cegados y no entendían, pero estaban enseñando al pueblo. Y de hecho, azuzaron al pueblo para crucificar al Mesías. Y hasta el día de hoy, dice la Escritura, que tienen como un velo, esto es una ceguera, pero no nace de tu persona, es una estrategia del mismo infierno, porque él no quiere que la luz de Cristo resplandezca sobre nosotros. Y voy a ir a uno, lo iba a cerrar, pero quiero ir a uno más. Hechos 5:3. Hechos 5:3. Ananías está después de que Cristo fue levantado, y dice la Escritura, Pedro le dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajieses del precio de la heredad? Te lo voy a decir en otra versión. Mas Pedro dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con la parte del precio del terreno? Hechos 5:3. Llenó tu mente
llenó tu mente, en una forma figurada, influenció tu mente completamente con pensamientos para que tú mintieses. Él influenció. Cuando tú tomaste una decisión correcta en el Señor, inmediatamente Él vino, influenció y cambió tu decisión. Por eso le dice, Satanás vino y cambió tu decisión.